Buen día amigos, sean bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí en la emisión de TV Quien suscribe el de la voz Gerardo Olvera Flores les da la más cordial bienvenida en este día de historia de crónica, por supuesto de esta la muy noble y leal Ciudad de México. El día de hoy, amigos míos, tenemos un programa verdaderamente interesante. Una fecha que pasó para muchas personas, investigadores, historiadores de este país como algo desapercibido, para ser honestos, pero aquí en Historias y Leyendas de la Ciudad de México lo traemos a la sazón del programa del día de hoy. Estamos ante un hecho verdaderamente importante para la historia de nuestro país. Estamos ante los 200 años de la coronación como emperador de Agustín de Iturbide, Agustín I. Habíamos dicho en este programa, en, en episodios pasados, que eh, aproximadamente del 21 al 22 de mayo de 1822, también conmemoramos los 200 años de la proclamación como emperador de Agustín de Iturbide. Dos meses después, el día 21 de julio, se da... La coronación como emperador de México. Vámonos por partes. Esta primera parte de este serial lo vamos a utilizar para armar los antecedentes. Este, eh, esta independencia de México que se da el 27 de septiembre de 1821. 200 años ya, hace un año de, este, de ese hecho, eh, se va a armar lo que era una regencia. La regencia va a estar al mando, por supuesto, de Agustín de Iturbide y de un congreso, un congreso el cual sesionaba desde febrero de 1822, ya hace también dos siglos, en lo que era la antigua iglesia de San Pedro y San Pablo, en el centro histórico. Desde la proclama de la independencia el 27 de septiembre de 1821, se pactó que la forma de gobierno en nuestro país sería una monarquía constitucional. Es decir, iba a haber un monarca, iba a haber un emperador, pero iba a estar restringido, supeditado a una constitución política. Por supuesto, normada. Por un congreso, una Cámara de Diputados y una de Senadores, formando un congreso. Esto se va a desarrollar, eh, primeramente, aunque nos parezca extraño, le van a solicitar a la Casa Imperial Española que mandara a un emperador, algo que parecería como raro, ¿no? Si nos estamos independizando de España, ¿por qué solicitamos la presencia de un monarca de la Casa Real Española? Pero así sucedió. España, por supuesto, desconoció la independencia de México y no mandó a ningún monarca. El día 19 de mayo de 1822, un... Sargento de nombre Pío Marcha empezó a arengar a la gente que estaba ahí, a sus batallones, para decir, vamos a proclamar a Agustín de Iturbide como emperador de México. Pío Marcha empezó a, a sacar al batallón Celaya, que estaba por la ribera de San Cosme, y se fueron entre vítores, conminando a la gente, arengándola. ¿A qué? A que apoyaran esta causa. Agustín Iturbide, para ese momento histórico, vivía en lo que era el Palacio de la Moncada, o actualmente Palacio Iturbide. Ahora, en esa calle de Madero, sigue este palacio, ahora es un. un Banco Comercial de México, pero bueno, estaba ahí el Palacio de Moncada o el Palacio de Iturbide y empezó a rengar a la gente. ¿Para qué? Para proclamar a Agustín de Iturbide como emperador de México. Esto va a ser el 19 de mayo. Para el día 20 hay unas votaciones, las cuales solamente hubo 64 diputados, los cuales dijeron sí, en efecto, vamos a proclamar a Agustín de Iturbide como emperador. Esto, por supuesto, fue inconstitucional porque no estaba la mitad más uno, que era el, el requisito para ostentar esta proclama. Al día siguiente, al día 21 de... Mayo de 1822 llegaron 106 diputados. De los 180, pues ya eran más de la mitad, por supuesto, y empezaron a, eh, a armar sus votos. Lucas Alamán fue uno de los primeros que hizo esta proclama de que Agustín de Iturbide fuera el emperador de México. Por unanimidad, los 106 diputados votaron a favor de que Agustín de Iturbide... Arámburu fuera el primer emperador de México. Esto va a tener lugar un día después, el día 22 de mayo de 1822, cuando justamente Agustín de Iturbide va a ir a hacer la proclama. Es por eso que se llama la proclamación. Va a leer un juramento en el cual va a decir: Yo me ostento, como, por supuesto, como emperador de México. Esto, por supuesto, va a tener una repercusión importantísima y ya va a haber un emperador constitucional. Ya no se tenía que hacer más, pero Agustín Iturbide, junto con otros dos personajes, los cuales ahorita hablaré, pues eh, dijeron, pues, ya eres emperador, y entraste en funciones y ahí se la proclama como emperador, pero es importante que haya un día especial, que haya un día de coronación como emperador. Esto no se daba en la corona española. En la corona española, si vemos hasta los actuales reyes de España, no tienen corona. ¿Por qué? Porque la coronación es la institución de ser reyes, más no físicamente ponerte una corona. Esto no lo traen de España, lo traen de 19 años antes, 1803 aproximadamente, con la... Eh, la ascensión al trono de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte eh, va a hacer su ceremonia de proclama como emperador en la catedral de Notre Dame, en Francia, con una coronación, y bueno, esto por supuesto fue algo que quiso y quiso y lo hizo replicar a Agustín I, a Agustín de Iturbide, ¿para qué? Para que fuera la proclama y la coronación como emperador de México. Esto, por supuesto, va a tener lugar en la Catedral Metropolitana, la que tenemos al lado del Zócalo y del de Palacio Nacional. Ahí se va a proclamar como emperador Agustín de Iturbide. Qué día, el día 21 de julio, exactamente dos meses después de la Proclama Comprador de 1822. Esto, por supuesto, va a ser algo importantísimo. Hay dos nombres, amigos míos, que fueron los que combinaron a que esto sucediera. Justamente le dijeron a un Agustín Iturbide, vamos a hacer esto. Primeramente, un, un personaje de nombre Carlos Benesqui, que era un polaco, y un francés de nombre Octaviano Dalmíbar. Fueron los personajes que estaban muy cercanos al grupo personal de Agustín Iturbide y le comentaron la posibilidad... De poder justamente armar una coronación como lo había hecho Napoleón Bonaparte algunos años antes, dos décadas antes, en la Catedral de Notre Dame. Por supuesto que aquí no había Notre Dame, pero había la Catedral Metropolitana, así es que invitaron al Arzobispo de México, por supuesto, a, eh, a participar, pero él era un español, él no quiso porque desconocía la independencia nacional, así es que invitaron a dos personas más al arzobispo de Guadalajara, al arzobispo de Puebla y se instituyó que el día 21 de julio de 1822 fuera entronizado la coronación de Agustín I. Agustín de Iturbide, qué pasó la crónica de ese día que se armó, por supuesto, en la segunda parte de ese serial de los 200 años de la coronación de Agustín I Agustín Iturbide como emperador de México, no se lo pierdan en el siguiente programa seguimos Gerardo Olvera Flores, les agradece infinitamente su tiempo, aquí por supuesto en la emisión de DGSTV muchas gracias